Hace un año, Casey Alves nunca hubiera adivinado que se convertiría en madre de dos pitbulls. Ella y su esposo acababan de comprar una casa en Maine, y habían adoptado a un gato mayor, Louise, de la Coastal Humane Society en Brunswick. Pero luego Alves recibió un mensaje que cambió todo. Un amigo de la familia le escribió a Alves para ver si podía ayudarlo. Habían rescatado a dos perras pitbull que estaban en un muy mal estado y necesitaban a alguien que se hiciera cargo temporalmente de ellas. Inicialmente, Alves dudaba. No estaba segura de si los dos perros se llevarían bien con Louise, y también le preocupaba el costo de cuidar a otros dos animales. Pero cuando Alves supo que los cachorros tenían un caso severo de sarna, una enfermedad causada por los ácaros que se enterraban en su piel, Alves sintió que se convencía. Cuando Alves y su esposo recogieron a Ria y ella en diciembre de 2017, los perros estaban en mal estado. Alves entendió rápidamente por qué el grupo de rescate no quería separar a Ria y ella, las dos hermanas estaban extremadamente unidas, incluso se quedaron cerca mientras exploraban su nuevo hogar. Tomó varias semanas para que Ria y ella se recuperaran de la sarna, y las dos hermanas se consolaron mutuamente durante todo el proceso de curación. 6 semanas después, Ria y ella casi se habían recuperado por completo, y su pelaje había vuelto a crecer. Al final del período de acogida, Alves y su esposo se enfrentaron con una pregunta difícil. ¿Darían en adopción a Ria y ella? En última instancia, decidieron conservarlos, y Alves dijo que era la mejor decisión que tomaron. Si te gustó el video, dale a like, y si quieres seguir enterándote de historias como esta, no dudes en suscribirte.